¿Qué funciones tiene un gobierno en funciones? Sí, esta pregunta parece un trabalenguas, pero la respuesta es muy importante, sobre todo en periodos muy largos en los que ningún candidato o candidata a la presidencia del gobierno logra ser investido. Por eso, en el país te lo explicamos. Para empezar, ¿a qué llamamos gobierno en funciones? Hay un gobierno en funciones en tres casos. Cuando se celebran elecciones generales, que suele ser lo más habitual, cuando el gobierno pierde la confianza del Parlamento, o porque dimita o muera el presidente o presidenta. Pero ojo, en funciones solo está el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Los cargos que están por debajo, como los secretarios de Estado, siguen trabajando sin limitaciones y estarán en funciones hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Consejo de Ministros. Y ahora vamos con todo lo que no puede hacer un gobierno en funciones. No puede aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, con lo cual se mantienen las cuentas anteriores. Tampoco presentar proyectos de ley ni en el Congreso ni en el Senado, mientras que los grupos parlamentarios sí que pueden hacerlo, porque están en plenas funciones después de constituirse. No puede nombrar nuevos altos cargos ni tampoco destituirlos. Ni pedir al Rey que se disuelvan las Cortes. Se disolverán en caso de que transcurran los plazos máximos para formar gobierno y se convocarán nuevas elecciones. Ni convocar un referéndum consultivo. Y no puede tener una nueva agenda internacional ni firmar acuerdos internacionales. Lo que sí puede es atender las citas y actos relacionados con la Unión Europea o también acudir a actos que ya estaban previstos, como el G20, y que sí puede hacer el gobierno en funciones. Gestionar el despacho ordinario de los asuntos públicos. Es decir, aquellas medidas que no supongan una iniciativa política autónoma. O en caso de un atentado o de algún altercado grave, el Gobierno también puede declarar el estado de alarma, de excepción y de sitio. Pero para ello necesitará la autorización del Congreso de los Diputados. Y podría aprobar reales decretos leyes, pero solo en los casos de extraordinaria urgencia. Además, tendrán que ser convalidados en el plazo de 30 días por el Congreso. Y por último, puede activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución si hubiera una situación de urgencia. En cualquier caso, el Gobierno no debe adoptar ninguna medida que comprometa o condicione el futuro Gobierno de la Nación y debe facilitar el traspaso de poderes con el nuevo Ejecutivo.